minutos, el antes y el después son importantes en todos los casos. Ahora, donde son sorprendentes después de los cambios es en este tipo de casos que hablábamos ahorita, como el de ellos, el de que la gente dice, ¿para qué te ibas a hacer eso? Cuando después al mes se tiran las fotos del postoperatorio, las fotos del después, generalmente hay un, oh my God, yo estaba así. Oh my God, ese era yo. O sea, porque el cambio, ya empieza el paciente a acostumbrarse a la nueva figura y se ve todos los días la nueva figura y se va olvidando poco a poco el defecto real, o sea, lo que había anteriormente. Es un fenómeno muy frecuente en cirugía plástica. Y a veces no con detalles, sino con deformidades grandes. Uno se sorprende cómo el paciente viene al mes, a los tres meses, y da la impresión que ha olvidado completamente cómo estaba. Hoy, ¿cómo está? Bueno, ya terminamos la lipo del abdomen de Imaray. Como vemos, quedó completamente aspirado y con un aspecto regular, natural. Este pliegue era más o menos de 3 centímetros. En estos momentos solo queda piel ahí. Se aspiró completamente. A los lados del ombligo se puede ver, encima de las costillas, encima del ombligo, o sea, completamente. Y a los lados se unen los dedos, o sea, no quedó grasa. Una mínima capa, solo dividen a la mitad y es unos 3 o 4 milímetros, que es algo natural para que la piel tenga un aspecto natural, que se pueda desvestir en playa, en lugares donde quiera ponerse una blusa corta. Aquí tiene. Aquí estamos ya dando entonces ahora el láser a toda la zona que se aspiró, justo por debajo de la piel, para darle un tratamiento a la piel y ayudarla a recoger, y también la grasita que queda. Bajamos un poquito la cánula y la grasita que queda me la regulariza un poquito más, para lograr un resultado más simétrico. Si algún vasito de casualidad estuviera sangrando, el láser también se encarga de cauterizar. Y como ven, ya no está sintiendo nada, no siente nada. Y esto tiene alta temperatura, ¿no? Miren el humo, ¿ven? Y la paciente no siente nada. O sea, una energía láser que produce alto calor ahí, para estimularlo la piel por debajo, y el paciente no siente para nada ardor, porque tiene un bloqueo total con la anestesia local. Mientras vamos aplicando el láser, la doctora Liani me va controlando la temperatura con una pistola de medir la temperatura en superficie, y nos va dando la temperatura de la piel en la zona donde se está aplicando el láser. Esto permite que no haya un exceso en ningún lugar, para que no haya ningún tipo de quemadura. Todavía yo no he tenido ningún paciente con una quemadura por el láser, producto de que lo hacemos controlado, lo hacemos bajo control de temperatura, todo por la seguridad del paciente.